Señor, yo confío en tu misericordia. Mi alma gozará con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy retomamos el tiempo ordinario, en la semana séptima del tiempo ordinario, hoy día martes. Tengan donde se sientan para que escuchen la propuesta de oración para esta Santa Misa. Hoy nos alegramos con la vida y cumpleaños de Vicky Duque Hillera, intención de su señora madre, doña Miriam, por la cual pedimos salud. Juan Fernando Mercado Castillo, también la salud de este niño, lo encomienda su señora abuela y su mamá. Al Señor de los Milagros y Santa Marta, la familia López Peña y Katia López. La salud de Javier Alonso, salud de Edith María Baiter Malcún. La salud del doctor Carlos Luis, de Jani, de Silvia, de Mónica Incinares, de Robert Glacun, de Yomaira, de Stephanie Martelo, de Isabel Oviedo, de Maricia Eberia, de Clarice Cerda, de Miriam, de Calinés García, de Ivana Lucía Cerda Díaz. Al Sagrado Corazón y María Auxiliadora, las intenciones de la familia Guarín Martínez, salud de Gladys. La salud del doctor Marco José Omada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomienda doña Fabiola, su esposa y madre. Salud, trabajo y bienestar de María Carolina Arisa Polo, el matrimonio Farelo Arisa. A los corazones de Jesús y María, la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alfonso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Las bendiciones de las familias García Rodríguez, Cormane, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo, Peñalosa, Morales Sergio, Chagüe Omada, familia Cuomo, John y Mari. Hermanos difuntos, el natalicio 50 de María del Carmen Garzón Pesano, la encomienda a su señora madre doña Franca, por la cual pedimos también salud. Leonor Fuentes de Adeo, Augusto de la Rosa, en sus 11 meses, de fallecido, le encomienda a su esposa Evita y su familia. Jorge Francisco Molina Vergara, en su natalicio, intenciones de Rocío Molina. Judy Esther Bermejo Palomino, Rafael Cera Alcalá, José Francisco Cera Rodríguez, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, Gini Ocío, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Jorge Zagarra, Edith Osorio, Galo Sergio, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben mi hermana, Luis Eduardo mi hermano, Luis Eduardo mi padre. Con estas intenciones que ustedes tengan en su corazón, damos inicio a esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos muy amados, pidamos al Padre Celestial la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Oremos.
Concédenos, Dios Padre Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que amar el mundo es odiar a Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura: el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal. Pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura: Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos. Hombres indecisos, purificaos el corazón. Lamentad vuestra miseria. Llorad y haced duelo, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Violencia y discordia veo en la ciudad, día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán. Después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este, en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Si hay una cosa que el Evangelio de Jesús lo hace ser Evangelio, o sea, una noticia nueva, bueno, una noticia buena. La palabra noticia es la que incluye el término nueva. Noticia es una información nueva. La buena noticia, pero no siempre la noticia es buena. Puede ser mala, puede ser buena. El Evangelio es una noticia, es una información nueva y buena. Es la propuesta que hace Jesús con respecto a la esencia de lo que hace bueno o mal a una cosa. Y la esencia de lo que hace bueno o mal a una cosa es la intención con que se hace. Es lo que hace bueno o mal a una cosa, la intención. Jesús dice que del corazón salen las buenas o las malas intenciones. Del corazón nacen las difamaciones, ¿verdad? Del corazón también sale lo bueno. Y justamente, por ejemplo, el deseo de servir, usted lo puede viciar si usted viene y dice, ah, como Jesús está diciendo aquí, que como yo quiero ser el primero, entonces voy a servir para ser el primero, ya usted está viciando la intención suya de servir. La acción de servir la está viciando con su intención de ser el primero. La idea de Jesús no es que usted diga, voy a ser el primero, entonces voy a empezar a servir. Por favor, prendan las cámaras. Por favor, atentos todos que estoy barriendo. Eso ya se vicia su manera de servir. Voy a contar aquí una anécdota aquí que está pasando en la parroquia y que la puedo decir porque eso no tiene nada del otro mundo. Ahí me ayuda mucho, viene aquí a ayudarme un ahijado mío que se llama William, porque es mi ahijado y se llama así por mí. Yo que sé los papás de él. Él es mudo, sordo mudo, pero no es bobo. Yo comienzo la misa y él se pone a barrer exactamente frente al arbolito que está ahí. Chun, 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 ahí barre, para que yo lo vea. Me voy para allá a atenderlos a ustedes en la sacristía. Chun, se pone a barrer el pasillito ese que está ahí, para que yo lo vea. Me voy para la oficina, allá está en la oficina, chun, chun, barriendo para que yo lo vea. Astuto el muchacho. Entonces yo lo veo, donde yo me ponga, él está así, que yo lo alcanzo a ver, haciendo lo que sea para que yo vea que está barriendo. Bueno, el muchacho es astuto, es inteligente, porque hace que yo vea que está haciendo algo, no que está haciendo no hace nada. Bueno, de todos modos, eso yo no voy a regañar por eso, ni me da es como risa ver que está siempre para que en el ángulo exactamente que sabe que está a la vista mía. Bueno, así a veces somos nosotros en la vida. Entonces ahí vamos a viciar el servicio. En cambio, si servimos como sirve un niño le puede pasar como le sucede a una persona adulta, perdón, le puede pasar como le pasa a un niño. Cuando el niño empieza a hablar y sabe que hablando interactúa con el adulto, casi que no hay manera de callar peladito. Ya está entrenando lengua, ese niño pregunta, ya se dice. Pero en el fondo, ¿qué lo quiere ese niñito? Ponerse al nivel del adulto. O sea, yo puedo estar con ustedes, puedo hablar con ustedes, puedo ser como ustedes. Peladito aprendió que el papá cuando llega, la mamá le llevaba unas pantuflas, una sandalia, va y va a buscar las pantuflas y se atrae al papá.
porque aprendió eso. Después ya más adelante no le va a gustar que lo manden. Pero en principio el servicio lo hace porque servir lo llena de gozo, porque servir lo hace sentir importante y grande. Entonces es cuando los peladitos hacen daño porque están abriendo la nevera y están abriendo la estufa, porque ellos creen que están haciendo lo mismo que hace la persona adulta. Pero ahí usted va a la cocina y sacó la harina de trigo y la tiene vuelta un mar de polvo ahí sentado en el suelo porque la mamá hace eso y todo el mundo la felicita. Él también quiere ver qué es lo que pasa con el polvo ese, la harina. Bueno, ese deseo de servir porque se siente bien la persona haciéndolo es el único que hace lícito un servicio en la iglesia, al evangelio, al prójimo, a lo demás. Que usted se sienta feliz de servir. No que se sienta feliz de que lo aplaudan, no que se sienta feliz de que le pusieron un trono, no que se sienta feliz porque salió en el periódico, no porque se sienta feliz porque se hizo viral en las redes sociales. Hay mucha gente que hace unas cosas bonitas ahí con las personas y le llevan cosas, esto y lo otro. Pero yo digo, qué lástima que tengan que estar poniéndose la cámara así asado, porque ya eso le quitó parte de la hermosura del servicio. Si lo hacen y piensan que están dando un testimonio, bueno, ojalá sea así, que es para dar testimonio y que otros lo puedan hacer. Eso mejoraría la intención. Pero Jesús dice, sirvan como los niños. Y los niños en una casa donde no había esclavos, donde no había sirvientes, eran los encargados de quitarle las sandalias al viajero, al que llegaba a la casa, sacudir las sandalias por ahí en el patio, limpiárselas con una escobilla, decirle al viajero dónde estaba un lavapatas que había en la entrada de cada casa, un cuadrito allí para que ese tipo se metiera y le echaran agua ahí en unas piedras que había. Eso tenía que hacerlo o el sirviente, y si no el sirviente, el niño de la casa, el menor. Y es lo que hace Jesús con los apóstoles, hacer como si fuera el esclavo o fuera el menor. Y ese es el tipo de servicio que hace que nos pase, que Dios nos escuche, nos atienda y que no nos suceda lo que nos advierte aquí Santiago. ¿Qué pasa entre ustedes? Que como andan codiciando y no tienen nada, arden de envidia los unos contra los otros y por eso no alcanzan nada. Se combaten entre ustedes, se hacen la guerra y aunque piden no se les da nada porque no piden bien, piden mal, solamente para dar satisfacción a sus pasiones bajas, adúlteros, etcétera. Santiago aquí en esta carta, en unas cartas católicas, está advirtiendo eso. ¿Quién sabe cuántas gracias, cuántas bendiciones, cuántas cosas bonitas y buenas nos estamos perdiendo nosotros que Dios nos quisiera dar? Y no nos las puede dar, porque lo que hacemos para recibirlas está viciado. Porque hay guerras, porque hay contiendas entre ustedes. Es por sus malas pasiones. Luchan entre ustedes, codician, matan, arden de envidia. Entonces, si tuviéramos, mire, una gente dice que los niños son crueles. Pero los niños son crueles porque son básicos y son primarios. Entonces el niño le dice a usted, pero usted está gorda, señora. Y usted dice, ah, qué niño de mala clase. Está diciendo lo que es, está diciendo una cosa que es verdad. Dale un besito a la abuelita. Ella no es mi abuelita. Señora, pues, no, que es la abuelita de todos los niños. Pero si le da la gana, lo hace. No. Pero los niños no tienen todas esas intrigas y no tienen todas esas bajas pasiones, no tienen todos esos sentimientos ocultos que tenemos nosotros y todas esas envidias que tenemos nosotros. No las tienen. Y Jesús preferiría, por eso, como dice en otra ocasión, que no es esta misma, pero tiene que ver con los niños, si no se hacen como niños van a entrar al reino de los cielos. Hay que servir como un niño que siente alegría de que ya puede servir, ya puede hacer un mandado, por ejemplo, cuando está bien pequeñito y ya lo hace, va feliz. Y yo recuerdo la primera vez que fui solo al centro a hacer una diligencia, estaba contento y feliz porque pude, ya cogí bus y fui, me vine, un susto grande, pero lo hice. Entonces es una cosa, una felicidad. Bueno, así pasa con nosotros y con Dios. Usted siente ese gusto, siente esa felicidad de servir. Entonces es que sea Dios el que diga, vea, este es el primer o este es el segundo. O de pronto no diga nada, pero cuando estemos en la presencia de Dios, ya Él sabrá qué puesto nos tiene. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea para siempre. Señor, ¿quién?
Oren, hermanos, conmigo para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Padre, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gracia y tu gloria nos aprovechen para la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz el universo, y así exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De la creación con gloria y honor regalas al hombre. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la misa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo quien nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su obispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos, María del Carmen Garzón Pesano, en su natalicio, doña Leonor Fuente de Adeo, Augusto de la Rosa, en sus 11 meses, Jorge Francisco Molina Vergara, Judith Esther Bermejo Palomino, Rafael Cera, José Francisco Cera Rodríguez, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi,
Fabiola de Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Alfonso Acosta, Gini Ocío, Elodia Sandoval, Emilio Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Jorge Zagarra, Edith Osorio, Garo Serge, Ramón Gómez, Luis Ramón, su hijo, Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben Pastora, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra, ten misericordia de Vicky Duque y Jan en su cumpleaños, del niño Juan Fernando Mercado en su salud, ten misericordia de todos los que se acogen a nuestra oración de intercesión, los enfermos y familias oferentes de la Eucaristía. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz. Dense la paz. Cordero de Dios, Eucaristía, en la Santa Comunión está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque te congojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Amén. Cuando muere el sol, cuando en silencio.
frente al pobre hago un compromiso. Cuando doy mi mano y mi pan comparto a través de mí. Tú sigues amando. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, María del Carmen Garzón Pesano, Leonor Fuente de Adeo, Gustavo Augusto de la Rosa, Jorge Francisco Molina Vergara, Udi Esther Bermejo Palomino, Rafael Cerda del Carajo, José Francisco Seda Rodríguez, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, Jenny Ocío, Ramón Gómez, su hijo Luis Ramón, Elodia Rosa Sandoval, su esposo Emilio Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Jorge Segarra, Hernán Navia, Edith Osorio, Galo Sergio, Honor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben Pastora, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana es día de Santa Rita de Casia, por ahí sé que algunos tienen esa devoción. En la mañana varias personas me han puesto durante todo el mes la intención a Santa Rita. Ella tiene una miel que se bendice el día de Santa Rita de Casia y que personalmente a mí
me ha hecho mucho, muy bien, muy buen efecto la miel de Santa Rita, por si tiene miel para traerle bendecirla. Y también otras personas dan el pan de Santa Rita, ese pancito no lo conozco mucho, pero la miel sí la conozco más. En todo caso, y el viernes es el día de María Auxiliadora, que esta vez he sentido así como que nadie le ha puesto mucha atención a María Auxiliadora, mucho que digamos, pero es día de María Auxilio de los cristianos. Y ahí vamos poquito a poco. El domingo, día de la Santísima Trinidad, la misa de sus devotos es a las 10 de la mañana, la misa que se va a solemnizar, 10 a.m. El siguiente domingo es Corpus Christi. Espero que la cofradía tenga alguna propuesta para ese domingo de Corpus Christi, o desde el jueves, que ya es el Corpus Christi tradicional, el jueves anterior a ese domingo 31 o primero de junio, si no estoy mal por allá, más o menos. Después estén pendientes de todas estas cositas y no digan después que no se les advirtió, que no se les dijo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, llena.